caso. Mi nombre es Florencia Ledesma, soy de Tupungato, soy miembro de la UST, de la Regional del Valle de Uco. Básicamente lo que estamos haciendo hoy acá es lo que es la cosecha para la producción de vino. Es mi primer año en lo que es esto, como también es mi primer año dentro de la organización de la UST. Hemos estado con otro tipo de envasados, durazno hemos hecho, hicimos cereza, también hemos estado con el tema de la salsa y ahora se dio la oportunidad de venir y a realizar lo que es la cosecha de la melesca de la finca. Y la melesca sería lo que ha quedado, lo que queda en lo que es los parrales y lo que son las viñas, después de la cosecha general sería. Por ejemplo, las viñas las cosechan la máquina y lo que va quedando de esa máquina, que muchas veces no agarra todo, nosotros lo aprovechamos para poder realizar lo que es el vino. Y en los parrales la mayoría de las veces también queda por el tema de que se sigue haciendo manual la cosecha, así que quedan varios racimos y eso es lo que aprovechamos para la producción. Bueno, eso básicamente. Ahora vamos a hacer lo que es la producción del vino. Bueno, estamos en pleno proceso de elaboración de vino casero de la UST, aquí en la Regional Valle de Uco. Nuestro grupo, bueno, es un grupo que ya lleva un par de años y hace poquito, este año, se ha formado otro grupo. Es decir, tenemos diferentes grupos, depende del lugar donde esté cada una de las personas de los elaboradores. Tenemos gente acá en El Cordón, después en el centro de Tupungato. Y bueno, el proceso empezó con la cosecha de uva. Empezamos a cosechar uva que nos habían donado, uva de melesca. Ahí es donde, a partir de la cosecha de esta melesca, ese mismo día, el mismo día de la cosecha, viene el tema de la molienda. Ahí es donde molemos el mosto, se muele la uva, se separa la uva del escobajo. Y bueno, esa uva que va a quedar ahí va a ser básicamente el caldo donde empieza a originarse lo que es el futuro vino. Bueno, luego de esta molienda se deja un tiempo estimativo la uva ahí caldeándose, por decirlo de alguna manera, y luego pasa al proceso que nosotros le llamamos de prensado, que es la separación del líquido de los sólidos, es decir, del orujo. Sacamos el orujo, las semillas y los restos de escobajo que quedan para empezar a purificar lo que va a ser el vino.